Yo, como gobernador, estoy muy emocionado de que Yucatán haya recibido este reconocimiento de parte de ustedes como un estado de paz. Pero que quede bien claro, este no es un reconocimiento al gobierno, este es un reconocimiento que es para todos los yucatecos. Yo hoy, en nombre del pueblo de Yucatán, no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes, a los que vinieron a escuchar las conferencias, a todos los laureados que vinieron prácticamente de todos los lugares del mundo a visitar Yucatán, a compartirnos sus ideas y sus experiencias, a abrirnos el panorama, porque hoy Yucatán, después de esta cumbre, es un estado diferente. Aquí se ha dialogado, se ha discutido, se ha hablado de todos los temas y eso es algo que nos llena de orgullo. Yo lo que me llevo aquí es que todos podemos hacer la diferencia. Todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena por la paz mundial. ¿Y cómo lo hacemos? Con las pequeñas acciones individuales que cada uno de nosotros hacemos, que empezamos en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Esas pequeñas acciones, cuando las multiplicamos como el día de hoy, mandamos un mensaje poderoso, no solamente a nuestros hermanos, sino a todo el mundo. Yo creo que Yucatán está para grandes cosas. Yo creo que Yucatán tiene mucho camino por delante, pero para eso tenemos que trabajar juntos, sociedad, gobierno, unidos, con nuestros objetivos en común, con nuestras diferencias, pero todos unidos buscando lo mejor para la gente de Yucatán.